Vale. Hasta ahí me pareció, cuando me di cuenta que era eso, me pareció interesante. Mira, esto es interesante. ¿Ves? El tema energético está bien. Cuéntanos, Nico. Blockchain, ¿qué se te viene a la mente? Y yo siento que es como una forma de ordenar datos, ¿viste? De transacciones. Yo lo miro cuando me explicaron por primera vez lo que era la blockchain, me quedó como que es almacenar historia, ¿no? Entonces, cosas que van pasando, transacciones y demás. Entonces, es como que nuestro caso es piezas de arte, en otro caso es lo que sea, ¿no? Como una forma de registrar. Ya. Eso es lo que Ya. siento yo, poner. Rosa. Yo creo que, así rápidamente, lo que más reúne todos los aspectos que siento de blockchain es que es una red de valor. Y entonces ahí como que se me empiezan a vincular otros conceptos de tecnología, de arte, de comunidad, de certificación social, de apertura de paradigmas, pero todos están, creo yo, como vinculados a esta red de valor, a confeccionarla, a hacerla mover, a darle fluidez, liquidez. Interesante. Que cuando escuchan, me parece súper interesante que cada quien es como, bueno, salvo crítico. Falta Maruchan. Ajá.